Comps, vamos a echarnos una partidita de Destiny. Y el día de hoy vamos a echarnos una misión bastante relajada, porque nos vamos a ir directamente a la misión de Cerberus Vae 3, más allá de su base de guerra, Palustaruk, el comandante de la flota de los Cabal de los Danzadores de Asiego. No sé qué sea Sage, se esconde en un tanque imperial. Pelea a través de sus guardias y detiene el terror antes de que destruya toda la ciudad del Libertador. Sí, se llamaba Libertador, algo así. Freehold. Así que vamos a hacer el matchmaking. Y bueno, ya saben, vamos a esperar a que termine esto y vayamos directamente para allá. Como se pueden dar cuenta, soy 17 niveles más alto de lo necesario. Lo queramos o no, estamos en una guerra con los Cabal en Marte. Así que vamos a tomar uno de sus comandantes, todos sus comandantes, uno por uno. Balustaruk, de lo que pude conseguir de los comandantes de los lanzadores de asedio, dejó una marca imperial afuera de las afueras de Rubicon. Está bien protegido, pero si peleamos bien, podemos golpear a través de sus defensas y sacar esta bestia de las profundidades de libertad o libertinaje. Todavía no entiendo. No recuerdo cómo le decían a Freehold. Vamos a encontrar un acceso a su sistema y veamos si podemos perseguir a Balustaruk. Muy bien, chicos. Les voy a explicar la situación antes de que empiecen los cambios, los cortes y todo empiece a verse muy, muy raro. La primera vez que me metí a este asalto, pues lo empecé a la mitad y lo empecé con un compañero. Así que dije, vamos a aprovechar y vamos a hacer el asalto a primero la segunda mitad y luego esta primera mitad. Así que estoy grabando esto después de haber acabado ya con Balustaruk. Lo cual es un poco extraño. Además que tengo más luz y más poder. Por lo que puede que se vea un poco extraño el cambio de repente y me vea de repente hasta más débil. Pero bueno, esos son detalles que espero no les importen. Por ahora, vamos a dirigirnos hacia el diablo. ¡Ey! ¡Oh, Dios! ¡Esto está fuerte! Vamos a dirigirnos hacia donde nos pide el espectro y vamos a activar pues la torre para ver dónde está Balustaruk. Dime, espectro, ¿dónde está? Creo que refleja mis balas. Sí, de hecho la refleja. Está en el cañoncito número 2. ¿O no? Supongo que sí. Bueno, ya sabemos dónde estaba Balustaruk, no dijo nada el espectro, pero nosotros ya tenemos la flechita. Vamos para allá, o para acá, y dirijámonos hacia el enemigo. Muy bien, chicos, ¿qué tan difícil podría ser la batalla contra Balustaruk? Vaya, eso sí que es un gran taladro. A mí me hubiera gustado que hubieran puesto un esterej aquí en el taladro o algo, pero en realidad, pues es solo eso, un taladro que gira y todas las cosas, pero que ya no hace más hoyo. Qué triste. Aunque les quedó bonito su cueva. Ah, si pudiéramos unir nuestras tecnologías con los Cabal. Pero están locos. Según Ikora, solo conocen varias palabras para avanzar y ninguna para retirarse en la guerra. Se supone que son unos salvajes que atacan a bueno, creo que ya lo habíamos dicho, atacan planetas y lunas sin importarles los habitantes ni nada mientras se interponga en su paso. Vamos a acabar con ellos a la manera de Andrómeda. Oh, diablos. Esto está bastante sencillito. Vaya, se parecen a los de Warhammer 4000, se ve padre. Oh, diablos. Lo siento, Centurion, pero tienes que caer. Uy, 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 uno aquí y oh, diablos, oh, diablos, oh, diablos. Y otro por acá. Y acabamos con ese. Y luego salimos corriendo como locos. Y no pasa nada. Vaya, no me fue nada mal en honor. Oh, diablos, tenía que hablar tan rápido, ¿verdad? Oh, no, ese es un coloso. El coloso. El animal. Ah, no, bueno, son como luchadores. Lo siento, coloso, pero estás acabado. Vaya, me hubiera gustado más acabarlo con una bomba nova. Se hubiera visto más espectacular en honor a la verdad. Pero bueno, no me voy a quejar. Ya lo derrotamos y ya podemos pasar para acá. Esa técnica ya no funciona en Destiny 2, pero es bastante divertida.
En modo súper difícil, cada legionario cuesta un trabajo brutal, chicos. Y a veces no te salen legionarios, a veces te salen poseídos porque YOLO. Vamos a acercarnos para allá. Bueno, en realidad es porque YOLO no. En honor a la verdad, te salen legionarios porque a Bungie le dio flojera hacer más más enemigos y más strikes. Y pues modificó las que ya tenía. Digo, está bien, pero se me hace mala onda que si estás pagando por un contenido, eso sea de paga y no sea gratuito, ¿saben? Digo, y no, y la, no hayan... Vaya, eso debería ser gratuito. Uy, diablos, otro coloso. Eso debería ser gratuito. Y contenidos y asaltos nuevos debieron de haber incluido. Pero bueno, parece ser que la separación con Activision está siendo bastante productiva. O al menos eso dicen las noticias. Pero pues todavía falta ver qué más. Inclusive estaban por ahí hablando acerca del crossplay. Pero no estoy muy seguro. Y pues no lo sé. Bueno, por ahí no. Concretamente lo dijo un youtuber que se llama The Wild Gamer. Y la verdad yo le creo porque pues sí, sí suele subir buenos contenidos de Destiny. Aunque a veces me siento un poco excluido porque ya no compré Forsaken. Y la verdad, a estas alturas del partido ya no sé si algún día lo voy a comprar. Oh diablos, un coloso. Qué mala decisión de combate acabo de tomar, ¿saben chicos? Al coloso me le debí de haber aproximado con la escopeta completamente cargada y haber acabado así con él. No era tan difícil, ¿verdad? Vamos a cargar la escopeta porque allá tenemos otro par de enemigos que están esperando a ser derrotados. Uy, 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 uy. Oh, diablos. Uy, eso estuvo muy, muy cerca. Y acabemos con este. Diablos, no nos está yendo tan mal. Pero hay una torreta que no me gusta nada. Oh, es un coloso. Vamos a acercarnos al coloso. Uy, 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 uy. Lo siento, coloso. Un coloso menos. Y vamos a acabar con el que está por allá, que tiene un lanzagranada. Muy bien. Pues hemos limpiado el área de los monos difíciles y no nos queda más que acabar con los secuaces. Oh, yeah. Inclusive tenemos un tanque por aquí, digo un tanque no, un el tanque todavía no toca. Tenemos un lanzacohetes y esto está súper genial. Ok. Oh vaya, salió otro de estos. Acércate, eso. Ah, me encanta matar a los cabalas. Y me hubiera gustado decir que yo inventé esa técnica, pero la verdad es que lamentó un amigo mío llamado Fernando, que era muy bueno en Destiny, pero lo dejó por Warframe porque bueno, Warframe es gratis y Destiny no, así que ustedes hagan sus propias conclusiones. Todavía les debo el gameplay de Warframe y espero subirlo pronto. O algún día al menos. Oh diablos. No vi que me estaba disparando por abajo. Oh diablos. Oh, ahí está el que me estaba disparando por abajo. A ver si lo veo. No lo vi. ¡Ya se me fue! Ah, no está. ¿Por qué se me esconden tanto? Bueno, supongo que es porque soy una máquina asesina que los destruye prácticamente de verlos. Oh vaya, pues me sacó volando. Y preparemos la escopeta para hacerle lo mismo a nuestro amigo de aquí. Vaya, sí que hay diferencia. Oh, se nos unió Player 007. Probablemente no voy a dividir el gameplay en dos, ya que tenemos otro compañero. Pero tenemos que esperar a matar al otro guardia, si es que llega. Ok, ya llegó. Vamos a acabar con ellos. A ver si podemos hacerles daño. Ese coloso tiene que caer. Uy, 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 uy. Bueno, pues al final parece ser que no voy a ser el único que va a hacer esta misión. Me alegra eso. Pero vamos a ver qué tal nos ayuda nuestro comp. Oh, diablos, ¿qué es esto? Oh, vaya, pensé que era un enemigo vivo. Que es un cadáver. Qué triste. Vamos a esperarlo. Y ya matamos al segundo guardia. Falta un tercero, pero no sé dónde pudiera estar. Vamos a ayudar a que nuestro compañero llegue, que este esté un poquito más limpio y escombrado. No recuerdo el tercer guardia de qué lado llega. Creo que es ese, exacto. Vamos a acabar con él.
o no. Esa fue una terrible decisión y un gasto de bomba nova innecesario. Pero ya tenemos a todos los guardias, así que podemos seguir adelante. Oh, diablos, algo nos ataca. Oh, enanos de estos. No pasa nada. Carga mi poder. Parece que nuestro compañero decidió tomar un tanque. Y puede que hagamos lo mismo nosotros ahora. Para enfrentar al tercer tanque. Destruye el Goliath. Mata Val Kaul. El cuarto Talaurk. Jefe Talaurk dentro del tanque Goliath. Bueno, pues no se diga más. Guerra de tanques. Al fin que hay varios. Para que puedas ir con tus compañeros y jugar a que estás matándolo. Oh, diablos, no me digas que te moriste, compañero. Ahorita te rescato. Uy, diablos. Pero a ver si no me roba también mi tanque. Porque pues lo quiero usar yo para enseñárselos a ustedes. Ya saben, porque dispara chido y toda la cosa. Pero si no tienes cuidado, esa cosa te puede matar. Voy a dejar mi tanque por aquí. Y vamos a tratar de revivirlo lo suficientemente rápido. Oh, vaya, parece ser que creyó que se cubriría con esa cosa de ahí y solamente se atoró. No te preocupes, amigo. Oh, vaya, me abandonó. ¡Maldito! ¡Qué mala onda! ¿Y va a agarrar mi tanque? Ah, no. ¡Uy, diablos! Creo que me acaban de poner un super golpe. ¡Uy! Esa explosión me ayudó a salir hasta acá. Y vamos a utilizar el otro tanque para el interceptor, para derrotar al Goliath. Lo siento, Goliath, pero ahora conocerás a tu David. Ya saben, porque la historia bíblica, David vence a Goliath y todo eso. Es muy lento el disparo del Goliath, yo lo sé. Pero si lo sabes manejar correctamente, bueno, ya lo están viendo. Puedes enfrentar un tanque Goliath sin ningún problema. Bueno, tal vez sí tengo un problema. Oh, diablos. Uy, esas cosas son muy rápidas. Ah, al menos ya estamos en orden. Uy. Oh, diablos, oh, diablos. Vamos. Ok, si quieres salvar a tu tanque, está bien. Cada quien. Oh, diablos, estoy atrapadísimo, estoy atrapadísimo, estoy atrapadísimo. Uy, 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 pensé que no la contaba, muchachos. Oh, diablos. Ahora sí estoy muy atrapado. Pero parece ser que el tanque Goliath se confundió. Así que está bien. Y ya mero lo derrotamos, lo cual es genial. Uy. Me parece que ya nada más le falta un par de patitas de estas para ser destruidas. Y podremos seguir adelante. ¡Vamos! Oh, vaya, lo derroté con ese tiro a través del hoyito. ¡Qué buen clutch! O algo así se llama eso. ¡Oh! Hola, Ninja Nate y Player 007. Vayamos por Balustaru juntos. Bueno, me alegra no tener que dividir el gameplay, pero es un poco extraño que grabé un gameplay de Okis. Vamos directamente a derrotar a Balustaruk. ¿Qué les estaba diciendo que en el pasado gameplay? Ah, claro. Que Balustaruk en los ocasos, en las misiones designadas como asalto de ocaso, cuando era un asalto de ocaso este, ay, los estoy confundiendo más, era extremadamente difícil y nos teníamos que esconder literalmente en un cuartito abajo de las escaleras para poderlo derrotar. Ahorita les voy a enseñar el cuartito y a ver qué tal nos va contra este Balustaruk. Ahorita cuando estaba enfrentándolo con el otro muchacho, no nos fue tan mal, pero tengo miedo de que nos vaya a ir peor. Y tengo que cambiar este colibrí que es súper lento, ya se me había olvidado lo malo que es. Oh, diablos, oh, diablos, oh, diablos. Salimos por aquí. Corremos como locos. Oh, oh. Bueno, no nos está yendo tan mal. Y vamos a adelantarnos para que nuestros compañeros puedan avanzar también. Además que en los asaltos de ocaso había modificadores. Entonces cuando tocaba daño de fuego, el enemigo lanza puro daño de fuego. Cada vez que te tocaba, te mataba literalmente de un golpe. Así que era un tipo de cuidado, como ya saben, como la película. Uf. Ahorita me voy a acercar a ese tipo, pero quiero tener preparada mi escopeta para hacerlo de una forma espectacular. O sea, ya saben, me le arrimo así y ¡muere! Ya ven, no fue tan difícil. Pero
Es el psiónico. Debe estar ahí. Oh, diablos. ¿A quién mato primero? A ti y luego a ti. Exacto. Oh, diablos. Uf. Eso fue fácil, supongo. En fin, sigamos adelante y vayamos por Baal Ustaruk. Por cierto que cuando estaba con el otro chico, cuando enfrenté a Baal Ustaruk, mi bomba nova pues se funcionó mal. Así que voy a esperar a que salga Baal Ustaruk para deshacerme. Bueno, voy a esperar a que le empecemos a bajar algo de vida para utilizar mi bomba nova y mi granada. Ya saben que ese combo es bastante suculento. Sí, sí. Cálmate, Baal Ustaruk. Bien, sale inmune. No le podemos hacer nada todavía, Qué raro, ¿por qué no le podemos hacer nada? ¿Acaso están esperando a que cierre la puerta? Ahora sí. Vamos a aventar la bomba nova. Y nos hacemos para atrás. Uy, uy, uy. Ah, bueno, pues no le bajé tanto como me hubiera gustado, pero no me fue mal. Oh, y les iba a enseñar el cuartito, ¿verdad? El cuartito se encuentra en este sitio de acá. La que hacíamos era meternos en esta como especie de rampa. Y desde aquí le dábamos. Había uno que se ponía ahí. Hay otro que se pone acá, donde está este chavo. Era divertido. Pero la verdad es que no era muy útil. Como se pueden dar cuenta, de todos modos Baal Ustaruk te baja vida. Así que yo personalmente prefiero hacerlo a la manera clásica. Y teniendo cuidado. Oh, diablos, oh, diablos. Ah, y también por eso usábamos el cuartito. Porque no te daban esos misiles molestos. Uy, uy, uy. Oh, diablos, me di el tope borrego. Ah, ese Baal Ustaruk. Déjame de disparar a mí nada más, mendigo. Somos tres guardianes, así que vete preparando. Uy, 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 uy. No puede ser. No puede ser. Otra vez. Y tuve una salvada épica. A ver si la pongo de todos modos en el video. Pero Pero de todos modos no quiero más salvadas épicas. Quiero pelear normal y salvar al mundo. Oh, hola, Baal Ustaruk, que está siendo derrotado. Es bastante fácil ahora que lo pienso. Ok. Qué extraño. Vamos a eliminar a los falanges de aquí. Ay, no, estoy cargando. Me van a llegar por atrás seguramente, así que voy a avanzar por aquí. Oh, diablos. Oh, diablos. No puede ser. Oh. Vaya, vaya. Muere Baal Ustaruk. Oh, vaya, eso fue un poco tonto. Vamos a aventarle ahí una granada, aunque no le hicimos nada. Creo que si utilizo correctamente el amor de Ikora podemos hacerle una buena baja. Vamos a salvar a nuestro compañero. Y ¿dónde quedó Baal Ustaruk? ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No tengo nada! ¡Uf! Vaya, entré en desesperación, pero ya lo hemos derrotado. Lo tenemos. Le diré al comandante Zavala que hay un problema menos en Marte. Baal Ustaruk al fin ha sido derrotado y fue un gran golpe para los comandantes Cabal. Pero la oscuridad se seguirá alzando, más flotas vendrán y nuevos líderes se alzarán. Tenemos que estar listos para enfrentarlos a todos. Muy bien, Zavala. Entonces estaremos listos para ello. Y con eso, chicos, hemos terminado el asalto de Baal Ustaruk relativamente rápido. Así que está súper bien. Probablemente la semana que entra sí haré un asalto difícil, pero no les prometo nada. Con eso, chicos, yo me despido. No sé si voy a dejarla súper salvada o no, pero espero ponerla. Muchas gracias por verme. Muchas gracias a Player y a NinjaMate. Oigan, se llaman 0007, los dos. ¿Coincidencia? No lo creo. En fin, muchas gracias por verme, chicos, y hasta que el destino nos encuentre en la siguiente batalla. ¡Ah, hasta luego! O hasta que vean la salvada. Porque un mal golpe por atrás podría acabar con nosotros. Uy, 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 uy. Oh, vaya, le quedó un punto de vida. Oh, vaya, pensé que le daría en la cabeza. Uy, 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 uy. A ver si... Oh, diablos, les dije que un mal golpe podría acabarnos. Y a eso me refería. Les voy a contar un secreto, chicos. Antes, cuando esta misión se pone muy difícil, te tienes que esconder aquí. Bueno, sí, aquí. Y desde aquí le podías dar a Baal Ustaruk por aquí.
y por acá. Pero ya no es necesario porque les digo que, bueno, le llevamos 17 niveles. Pero es curioso saberlo. Vamos a acercarnos más a él. A ver si podemos distraerlo para que no ataque a nuestro compañero. Vamos, Balustaruk. Oh, vaya, 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 vaya. Y esos cohetes, sobre todo cuando había quemadura de fuego. Oh, diablos. No, 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 chicos. Uy, sigo vivo. No sé cómo demonios sigo vivo.